está con nosotros Óscar Bastidas. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, Mar. También nos acompaña hoy Isabel Blasco, del área de comunicación de Ideas. ¿Qué tal? Bienvenida, Isabel. Buenos días, Mar. Para toda la gente que no lo sabe, explícanos en qué consiste Celeromix, a qué os dedicáis. Bueno, pues la actividad principal de la empresa es fabricante de instrumentación para laboratorio. Nosotros fabricamos un contador celular que está basado en análisis de imagen, ¿no? Entonces, se trata de cuando en una empresa o en un laboratorio se hacen cultivos celulares, contar esas células con nuestro producto. ¿Para qué se cuentan células en un laboratorio? Porque yo hace 3 años no tenía ni idea tampoco. Pues sobre todo en investigación contra cáncer, es una de las áreas que más se utiliza los cultivos. Y aquí pues un ejemplo sería, para probar un fármaco, por ejemplo, se tiene un tumor, que es un crecimiento desproporcionado de células, digamos en la nevera. Se saca parte de ese tumor, se hace que se reproduzca en una placa de cultivo y después se inyecta el fármaco y se mide si está creciendo o ha parado de crecer con ese fármaco. Entonces, nuestro producto lo que hace es detectar de forma fiable si ese tumor ha dejado de crecer o no, contando las células, ¿no? Uh-huh. Este dispositivo no existía antes, es una novedad. A ver, sí que existen dispositivos para contar células, no hemos reinventado nada. Lo que sí que hace diferente nuestro sistema es que utiliza una técnica de análisis de imagen y gracias a esa técnica nosotros nos podemos adaptar a cualquier microscopio. Lo que tienen muchos de nuestros competidores es un cacharro más que entra al laboratorio solamente para contar células y nosotros aprovechamos lo que ya existe, que es el microscopio, donde se ha invertido mucho dinero y nosotros únicamente ponemos el sistema de análisis adaptado. Vamos a ver un PowerPoint que nos has traído y así también nos vas explicando un poquito, no sé, a veces con imágenes, ¿no? Como que vamos entendiendo mejor todos estos productos. Porque tenéis varios productos, ¿no? Este dispositivo, este contador de células y además... Bueno, además también tenemos, aunque esta línea es secundaria, en colaboración con otras 3 empresas más, con Life Sequencing, que es un spin-out de Biopolis, Biotech Vana, y Genomics, que viene del grupo IBI, hemos desarrollado una plataforma para análisis genéticos. Y aquí lo que hacemos es, ahora mismo se ha secuenciado el ADN humano, ¿no? Ahora podemos ver cómo están hechos los humanos. Estamos viendo ahora las imágenes que nos has traído, si quieres nos puedes explicar un poquito. Vale, esta es la línea principal de la empresa, que es el conteo celular. Esto es lo que se vería al microscopio y digamos que el recuadro es lo que nuestro sistema hace, ¿no? De forma inteligente analiza la imagen y detecta, recuadra lo que ve como célula. Uh-huh. A partir de aquí, bueno, esto es el interfaz gráfico, la forma en que nosotros trabajamos basado en imagen. Aquí veis las imágenes, no sé si se aprecia, al microscopio de crecimientos celulares. Nosotros analizamos varias imágenes para eliminar error estadístico y al final al técnico de laboratorio le decimos, pues aquí tienes 2,5 millones de células por cada mililitro de muestra. Esto es un poco la representación de la tecnología, que es que a partir de lo que es el microscopio nosotros tenemos un sistema que se comporta como el cerebro y es capaz de decir aquí hay 18 células, que es lo rojo, lo demás es ruido o cosas que no son células, pueden ser parásitos, pueden ser suciedad del microscopio y esto lo ignoramos. Uh-huh. Es capaz de discernir, ¿no?, entre lo que Exacto. Ocurre y lo que no. Y luego nuestro sistema está adaptado a crecimientos. Nuestro nicho es crecimiento, porque contadores hay para muchas cosas y aquí pues damos el valor añadido para la gente que hace crecimiento, pues son las gráficas, detectar pues un fármaco ha hecho que el cáncer pare más que otro, entonces esto lo comparas mejor viendo cómo ha crecido en cada momento cada uno de tus cultivos. Y bueno, pues es lo que nos han ido pidiendo los clientes y lo que hemos desarrollado. Uh-huh. Esta, bueno, es un... También valoran el ver cómo eran las células al principio, ¿no? Porque muchas veces una deformidad en la célula indica algo. Yo no soy biólogo, yo soy más técnico informático, pero si la célula al final está deformada, quiere decir que igual su estructura genética ha cambiado y, bueno, para los investigadores tiene un significado u otro y para ellos es útil. Uh-huh. También lo detecta. Bueno, aquí te lo enseño, ¿no? Porque las tecnologías alternativas muchas veces lo que hacen es que cuentan, una de ellas es el citómetro de flujo, es un embudo con un láser que se corta cada vez, el láser no detecta si ha cambiado la estructura morfológica de la célula, nosotros sí.
Bueno, esta es la segunda línea. Sí. Aquí lo que hacemos es un análisis genético del ADN, en este caso de una pareja quiere tener un niño y hay un riesgo de que ese niño herede una enfermedad genética, ¿no? Entonces lo que hacemos es un análisis del código genético del padre, de la madre, detectamos qué enfermedades son potencialmente... hay peligro de que las herede el niño. Después, con la ley en la mano, tenemos que ver cuáles podemos filtrar, entre comillas, porque esto no es manipulación genética, la manipulación genética está prohibida, es una selección genética, ¿no? Entonces, se hace a nivel de cuando el óvulo está a nivel de 8 células, el óvulo ya fecundado ya ha empezado a dividirse, hay 8 células, cogemos una, analizamos el ADN de esa célula, de ese futuro niño, y si está libre de esa enfermedad que hemos detectado como peligrosa, lo implantamos y si no, pues lo desechamos, ¿no? Para inseminación artificial, exacto, estamos, como hay varios óvulos, ¿no? Y hay que elegir entre uno u otro. Ajá. Exacto, ahora mismo pues el médico cuando vas a tener un niño te pregunta qué enfermedades genéticas has tenido en tu familia, pero no sirve, no sirve demasiado, porque lo único que puedes hacer es interrumpir el embarazo a un estado ya relativamente avanzado. Si hay un síndrome de Down, y aún así hay límites, la legislación no permite hacerlo en cualquier momento. Nosotros lo hacemos cuando se ha dividido a 8 células, ¿no? Bueno, pues no se puede hacer con cualquier enfermedad y, por ejemplo, yo tengo el colesterol por las nubes. Esto no me lo podrían haber quitado en el caso en el que se hubiera podido hacer una selección genética, porque no es una enfermedad suficientemente grave. Tiene que ser, pues, un cáncer que te pueda desarrollar a una edad temprana, antes de los 30, los 40 años. Esto sí que lo permite la legislación. Y luego hay enfermedades en la zona gris donde tienes que argumentar caso por caso que esto va a ser potencialmente peligroso porque hemos analizado a estas dos personas y el niño podría tener esto, ¿no? Te quería preguntar sobre todo el abanico de aplicaciones que puede tener este dispositivo, Bueno, a ver, el abanico de aplicaciones puede tener muchas. De hecho, esto lo presentamos con un proyecto a Consellería de Industria como de diversificación industrial. El caso es que arranca con más fuerza gracias al grupo IBI y a esta aplicación de implantación genética, o sea, de análisis genético preimplantacional. Otras aplicaciones pueden ser, tú vas al médico, te haces el análisis, el mismo análisis que se haría uno de los dos padres, y no te dicen de qué te vas a morir, pero sí de para qué estás más, qué enfermedades estás más predispuesta a padecer. Luego hay enfermedades en las que podrías hacer algo, pues una detección precoz de un cáncer te puede salvar la vida en un momento dado, y otras en las que, pues yo no sé, Alzheimer, por ejemplo, a mí no me digáis si lo tengo, porque si no se puede hacer nada, voy a vivir con un estrés de cuándo lo voy a desarrollar y no me va a ayudar en nada, ¿no? Es mejor no saberlo. Bueno, ahí estamos viendo una presentación, unas imágenes que también nos has traído. Sí, esto es la presentación del contador celular con algunas de las ventajas. Bueno, lo hemos hecho muy fácil de utilizar porque es lo que nos piden los biólogos, que no son ni informáticos ni técnicos. Y bueno, en una segunda fase estamos también patentando un contador celular más evolucionado donde no tendremos ni siquiera que abrir donde se están cultivando las células para contar. Entonces no se contamina, en fin, tiene muchas otras ventajas para los científicos, ¿no? Bueno, supongo que esto también, la semana pasada vino también una empresa de biomedicina, pero bueno, que debe ser muy gratificante, ¿no?, el que con estos productos pues se mejore la calidad de vida de las personas y de los niños. Supongo que es una satisfacción personal. Una satisfacción extra. Que es lo que te lanza, ¿no?, también, y te motiva. Una de mis otras motivaciones, pues antecedentes de cáncer en mi familia he tenido y ya me planteé hace tiempo, pues, que si la siguiente empresa quería hacerla con una aportación al sector de salud. Por otro lado, es muy complicada porque está muy legislado, pero bueno, España y Valencia también están apostando muy fuerte con ayudas públicas y con programas de apoyo, y eso también se agradece. Ahora mismo otros sectores tecnológicos no tienen el mismo apoyo. ¿Cuántas personas hay en el equipo y qué roles tenéis más o menos? Pues ahora somos 5. Estoy yo en dirección general y venta. Está Ann, está en la parte de recursos humanos, administración, presentando ayudas públicas, administración y demás. Y luego tenemos 3 personas más en el equipo técnico.
Pablo es nuestro director general, es quien lleva toda la parte técnica, y pues luego Jesús y Nerea, que se dedican más a tareas de programación, el día a día y de, bueno, pues de hacer desarrollar la interfaz y la herramienta, aunque también me gusta ponerlos a pie de calle, que vayan a ver algo con los clientes para que no sea la parte técnica por un lado y el mercado por otro. ¿Dónde están vuestras oficinas? Pues estamos en el Parque Tecnológico, en el CEI en Paterna. Pues llevamos ya 2 años ahí y... ¿Contáis con el apoyo de farmacéuticas y tal? Porque parece que como que son muy grandes, ¿no? Y a veces cuesta meter en el campo de la medicina, si no hay una farmacéutica detrás, cuesta implantar algo en el mercado, ¿no? Si no hay un apoyo. Sí, no, farmacéuticas hemos rozado, pero no hemos tocado todavía. Entre otras cosas, bueno, nuestro mercado tiene 4 grandes grupos de aplicación. Por un lado están sector académico, centros de investigación, pequeñas biotech, grandes farmas, porque pequeñas farmas no hay, y hospitales, centros hospitalarios. Todas ellas tienen una problemática diferente y no puedes venderle el mismo producto ni de la misma forma a cada una de ellas. Entonces, las farmacéuticas son grandes fábricas automatizadas de producir medicamentos o de investigar nuevas moléculas que generen los próximos medicamentos. Entonces aquí tenemos que ir con un producto automatizado, probado, seguro, con unas normas de homologación muy estrictas, de buenas prácticas de laboratorio, normas ISO 13000, 9000, todo esto lo valoran mucho y, en fin, y por ley muchas veces tienes que tenerlo. Entonces, hasta que no estemos listos para ir a ver a las farmacéuticas, no iremos, pero ahora mismo estamos probando en el sector académico y pequeñas biotech. No es que no nos den el apoyo, pero no puedes quemar esos cartuchos cuando no tienes el producto listo. Vamos a dar paso ahora a una sección del programa Mundo de Ideas. Como sabéis, Toi, tu opinión importa. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué harías? ¿Estás a favor? ¿O en contra? ¿En ideas? Tu opinión importa. Me llamo Marcos Gómez, tengo 21 años y estudio Ingeniería Mecánica. José, y estoy estudiando aquí en la Facultad de Diseño. Pues me llamo Paula y estudio Gestión de Administración Pública. Me llamo María y estudio Ingeniería Industrial Mecánica aquí en la UIT. Yo me llamo Alfonso Cortés, estudio aquí en el Politécnico, Ingeniería Técnica Industrial. Soy Virginia y estoy estudiando Ingeniería Técnica Mecánica aquí en la UPV. ¿Durante 2 años? Pues 2 años hace que estoy compartiendo el piso aquí con unos amigos. Pues durante 3 años llevo ya. Y estuve compartiendo durante 1 año un piso con 2 chicos. 1 año. Llevo ya 3 años. La independencia, el vivir solo, aprendes, nos ayudamos unos a otros. El estar con los amigos y la libertad que te da. Que conoces a mucha gente nueva y de sitios distintos. Pues lo más positivo es que yo me fui allí sola y realmente al final se convirtieron en mis hermanos. Yo he compartido piso con amigos y quieras o no, es como estar, además de las responsabilidades, estar en ocio durante más tiempo. Lo mejor es que aprendes muchas cosas, aprendes a ser independiente, organizarte el dinero, y esto es lo que tengo para pasar el mes. Lo peor, pues las tareas del hogar, las obligaciones que tiene cada uno, el tener un poquito de fuerza y voluntad a la hora de hacer las cosas. Lo peor muchas veces es la confianza. Cuando vives con los amigos es la confianza que te dan, pues a la hora de limpiar o cosas así, pues ya echaré la basura, ya no sé qué. Y por eso te tienes que marcar unos horarios y siempre tenerlo claro también. Hay que organizarse. Hay que organizarse. Pues que a veces con esa gente no coincides en el carácter y hay discusiones y males entendidos. No, la verdad que no. La verdad que eran 2 chicos súper ordenados y nos repartíamos las tareas de la casa. El tema limpieza y organización en la casa siempre, sobre todo a los primerizos, siempre es un problema. Sí. Por ejemplo, hay uno que se encarga de enviar el dinero a los caseros y tiene que estar pendiente de que el resto pague a la hora, porque si no el casero te está pisando los talones. Lo peor es que si se llevan horarios distintos, como si compartes con trabajadores y tal, al ser un ritmo de vida distinto, los estudios parece que se te hacen un poquito más cuesta arriba. Está bien porque es un ahorro de dinero, pero no sé, igual si son empresas del mismo sector podría copiar ideas de uno de otro, entonces pues
tiene sus cosas positivas y negativas. La posibilidad de compartir oficina es posibilidad de conocer a gente, ¿no? Y estar trabajando en grupo, ¿no? Y siempre es mejor el trabajo que hacemos en grupo, siempre se conseguirá más hacer algo en grupo que hacerlo solo, ¿no? Hombre, es que yo lo veo bien por las dos partes, pero igualmente yo preferiría tener una empresa por mí sola, no compartir. Pero bueno, todo tiene sus pros y su contra. Pues la verdad es que es bastante curioso, nunca lo había escuchado, pero realmente hoy en día que se ahorran, o sea, todo el mundo intenta ahorrar gastos en lo que puede, pues una idea bastante innovadora y puedes aprender de otras empresas de, no sé, de cómo llevan el marketing o coger ideas de otras empresas y aplicarlas a tu caso. No sé, sí que me lo plantearía, depende de cómo estuviera enfocada mi empresa y de lo que me dedicara, pues no estaría mal. Y es, bueno, es recíproco, unos comparten con uno y otros con otros, pues es buena idea. No sé si me he explicado bien. Pues está bien, siempre aprendes cosas nuevas y si tienes a alguien al lado que a lo mejor tenga más experiencia que tú, siempre te abre un poquito más en el ámbito laboral, te abre la mente. Bueno, Óscar, antes nos has dicho, bueno, y mi próxima empresa, tuve claro que la quería crear en el sector de la salud, o sea, que mi próxima, como que has creado ya varias antes, ¿no? Cuéntanos, porque tú estudiaste aquí en el Politécnico, luego te fuiste a Estados Unidos, explícanos así brevemente, ¿no?, un poco tu trayectoria, qué es lo que has hecho y qué te ha llevado hasta aquí. Bueno, pues yo hice teleco aquí en la Politécnica, en la escuela de teleco, después hice un año de Erasmus en Francia, estuve 3 años trabajando en una empresa francesa, el tercer fabricante mundial de microchips. Luego me fui 3 años a Estados Unidos, ahí también estuve una experiencia con una startup que se vendió por 500 millones a Texas Instruments, yo no tenía participaciones. Y luego hice un máster en INSEAD, en Singapur y Francia, y ya me vine a Barcelona para montar la primera empresa, que es Davantis Technologies. Hacíamos videovigilancia, análisis de imagen, pero aplicado a la seguridad. Y bueno, también ahora tengo una pequeña inversión en una empresa de recruiting por internet. Hacen test online a través de internet, ¿no? Entonces, bueno, ya van 3 y... Es un emprendedor nato, te lo llevas en la sangre. Emprendedor en serie, ya van a estar. Bueno, pues ahora ya ha llegado el momento de nuestro cuestionario de todas las semanas con Óscar. Ponemos nuestra música de cuestionario y vamos a comenzar con una frase. Una frase, pues lo importante no es caerse o no caerse, sino cuántas veces y cómo te levantas. Uh-huh. 3 cosas que te llevarías a una isla desierta. Pues esto es un poco friki, una conexión vía satélite, un portátil y una placa solar para alimentarlo. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Es un salmón, que nada contracorriente, pero por algo útil. Uh-huh. El mejor invento de la historia. Pues la lavadora, dicen, ha ahorrado mucho tiempo, sino el coche. ¿Qué harías si te tocaran 1 millón de euros? Pues invertirlos, 500.000 en inmobiliario, 250 en otras cosas y 250 en tecnología. Lo tienes ya medido. Una solución ingeniosa y rápida para que España supere la crisis. Esa creo que no existe, pero... Acciones como las que nos ha comentado antes Enrique, de promoción de emprendedores, cambiar un poco esta forma de pensar que tenemos para que haya más emprendedores y más apoyo y perdamos un poco el miedo al riesgo. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿en qué momento de la historia te gustaría pasar un día? Pues a mí me gusta mucho principios de siglo, cuando empezó la revolución industrial, todos los grandes capitalistas visionarios que construyeron grandes empresas desde cero. Esto me gusta. ¿Un personaje famoso o popular con el que te gustaría sentarte una noche para cenar? Pues siempre me ha gustado conocer a Donald Trump, pero en estos momentos quizás con Assange, Julian Assange. ¿Cómo es? ¿Algo que falta por inventar? Pues las energías limpias y rentables. Muy bien, pues nada, conciso y con las cosas muy claras. Vamos ahora, pues sabes que tenemos algo para ti, tenemos un regalo que viene del pasado, de la semana pasada. Entonces, bueno, pues tenemos al emprendedor que era, bueno, pues de Apeiron Medical, que te ha dejado este mensaje. Yo os he traído una canción.
¿vale? Os he traído una canción, vamos, lo que sería la letra de una canción, ¿eh? Os he traído el Viaje a Ítaca, que es una canción de Lluís Llach, que supongo que muchos conoceréis ya, que está basado en un poema de Capafis, un poeta griego. A mí me gusta mucho, especialmente, creo que es interesante que cualquier emprendedor la relea, ¿no? Hay algunos párrafos muy interesantes. Me gusta mucho este que dice que Ítaca t'ha donat el bell viatge sense ella no hauries sortit, i si la trobes pobra no és que Ítaca t'hagi enganyat, sabi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques. És a dir, inicias un proyecto empresarial, en un momento dado puede que las cosas no funcionen bien, lo importante es darse cuenta que realmente el proyecto era un motivo para emprender el viaje, ¿eh? Eso también es interesante cuando al final dice més lluny, sempre molt més lluny del demà, que ara ja s'acosta, i quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes. Esto es importantísimo para un emprendedor, es decir, puede llegar un momento en el cual el proyecto, si todo va bien, funcione. Ya no seas un emprendedor, seas un empresario. Yo creo que un buen emprendedor tiene que ser el que debe ser capaz de encontrar nuevas sendas y decir, bueno, para mí esta empresa fue Ítaca, que me permitió salir de viaje. Y entonces, pues llegado a un punto en el cual has llegado o no has llegado, tienes que ser capaz de crear nuevas, de buscar nuevas sendas. Entonces, esto es la base. A mí me gusta mucho releerla. Bueno, pues aquí está tu regalo, esta Gracias. Carta, esta canción. ¿Te ha gustado? Está muy bien, el mensaje es potente. Uh-huh. Bueno, y tú también nos has traído algo, ¿verdad? Sí, yo también he traído... Esa es tu cámara y dejas ahí el mensaje. Muy bien, pues yo también vengo con un mensaje, con una cita, un consejo para emprendedores. Mi regalo es una baraja de póker. Me he aficionado recientemente al póker, dicen que es un juego muy de emprendedores. Pero el regalo es más la cita, que es del campeón de póker en el año 82, que es David Sklansky, y dice que si soy capaz de conocer algo sobre el juego que otras personas no conocen, o que no pueden conocer, o que no están dispuestos a aprenderlo, yo lo aprenderé y ganaré su dinero. Y bueno, pues esta frase ha resonado recientemente en mi cabeza, en aplicado al mundo de los negocios, como bueno, pues lo creo que necesitamos los emprendedores, tener siempre esa voluntad de aprender y de ver oportunidades donde otros no las ven y aprovechar ese aprendizaje para seguir viendo más oportunidades. Pues nada, también un regalo original, que a veces vais superando en originalidad a los emprendedores. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado al mundo de ideas. Vamos a escuchar una de tus canciones preferidas. Nos enviaste varias, lógicamente, porque te gustan muchas, pero bueno, la de Frank Sinatra. Estamos escuchando ya. Y bueno, Isabel, pues nosotras volveremos aquí al mundo de ideas ya después 2012. De vacaciones, con mucha energía. Sí. Abriremos el año pues con las jornadas de crowdsourcing. Y bueno, con Santiago Bonet, con Javier Mejías. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, como todas las semanas. Y Óscar, pues lo mismo, que gracias por estar aquí una vez más en Mundo de Ideas. Esperamos verte pronto, que nos encanta tenerte aquí, que ha sido un placer. Pues gracias a vosotras, Mar, Isabel y a Ideas por haberme invitado. Y a vosotros, pues feliz año y que disfrutéis muchísimo estas fiestas. Hasta pronto. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention.